Hi everyone, good evening. Good evening, teacher. Hey Rosario, how are you? Hi. Hey Roberto, hey Eduardo, how are you guys? Bien, bien, bien. Very good. Bien, bien. Excellent. Nice. Okay, let's see who else is here. We have Brenda. We have Ruth. We have Erica over there. Hi, Erica. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para la clase? Yes. I'm ready. Excellent. You're ready. Perfect. Sí, ya estamos listos. Ya aquí esperando. Okay, perfect. All right. Déjame ver algo acá. Para que así me puedan seguir mejor. Okay. All right, let's see. We're going to begin, okay? Vamos a dar un poco de tiempo a que sus compañeros se terminen de... Se terminen de incorporar y mientras tanto vamos a hacer un pequeño repaso. All right. Okay, yesterday estuvimos viendo un poco sobre regular verbs in the past. Okay, we were learning about the pronunciation of ed. Okay, hablamos de la pronunciación de las letras ed. Y decíamos que no son la pronunciación, o sea, no es como, así como se ve, ¿ok? La letra E y D nunca la vamos a decir como tal, sino que vamos a cambiar la pronunciación un poquito. Hablábamos un poco sobre id y teníamos que cuando el verbo termina con cualquiera de esas dos letras, vamos a hacer la pronunciation id. Por ejemplo, wanted, chatted, started. Decided, included, okay. Para eso estamos viendo la pronunciation de ed. Hasta aquí todo bien. Luego empezamos a ver que si vibraba o no vibraba, okay. Hablamos de la no vibration, de la voiceless sound. Es decir, que la última letra de la palabra, en este caso del verbo, no vibra en las cuerdas vocales cuando lo decimos, okay. Por ejemplo, dance, wash, check, help, ¿ok? En todos esos casos, las cuerdas vocales no vibran, entonces para eso nos poníamos la mano acá, ¿ok? Y ahí podíamos identificar si vibraba o no vibraba. Cuando no vibra, decíamos que la pronunciation era como una letra T al final. Danced, washed, kissed, helped, checked, ¿ok? Así que ahí practicamos un poco, me dieron un par de oraciones y todo perfecto. Y luego teníamos el lado contrario, cuando la letra última del verbo sí vibraba, ¿ok? Por ejemplo, play, clean, listen, leave, etc. ¿Ok? Esos serían voiced sound. En este caso decíamos que es más fácil imaginarnos que la letra E no existe. Para que así solo pronunciemos la letra D, ¿ok? Por ejemplo, played, called, cleaned, listened, ¿ok? Y de igual manera, varios me dieron bastantes ejemplos y ahí estuvimos practicando con los tres. Luego hicimos esta pequeña actividad en la que teníamos que ponerle the correct pronunciation de acuerdo a cómo finaliza la letra del verbo, ¿ok? Acá teníamos dos ejemplos que eran con id, tanto hated y painted, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que vimos hasta el día de ayer. Ahora vamos a hacer otra práctica en la que vamos a completar oraciones y lo vamos a hacer utilizando the correct pronunciation, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo varias oraciones. Le voy a pedir a unos cuantos de acá que me ayuden a completarla. And... using the verbs in the past. Okay, vamos a usar los verbos en pasado. Lo que me interesa es saber si nos acordamos de la pronunciation. Okay,
Así que ahorita vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo termina el verbo para tratar de identificar si es voiced or voiceless o si lo voy a decir con id al finalizar. ¿Okay? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien que me ayude con la primera. Let's see. Ajá. Let's see, Brenda. Can you help me, Brenda? Number one. You're going teacher. To complete the sentence. Ajá. I call it. Mm-hmm. No, it's call it. Ajá. Call it se escribe, pero ¿cómo se dice? Ajá. Acordémonos, va. Digamos, en este caso, call, el verbo en general, el verbo general no termina con T ni con D. Entonces, en ese caso, está más fácil porque solo tenemos que ver si vibra o no vibra la letra L. Entonces, Brenda, ¿qué cree? Cold. Cold. Ah, perfect. Ok, cold. Cold. Ok, excellent. Entonces, Brenda, ¿podemos leer toda la oración? I called my parents yesterday night. Excellent. I called my parents yesterday night. Okay, excellent. Let's see number two. I'm going to choose a different person. Let's see. Let's see, Eduardo. Can you help me with number two, please? Number two. My mother cooked a delicious breakfast. Mm-hmm. Okay, cooked se escribe, pero ¿cómo se dice? Cooked con ID, creo. Con ID. Ah, va, pero cuando termina con ID es porque el verbo principal tiene que terminar con T o con D. Ah, es cierto. Ajá, en ese caso termina con D, pero porque okay. Ya lo cambiamos de pasado. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Es con T. Ajá. Okay. Ah, pero la E no la decimos, sino que solo decimos la T. Ajá. Oh. Ajá. Cooked. Excellent. Cooked. Ajá. Ok, perfect. Ahora, ¿puedes decirla toda completa, please? My mother cooked a delicious breakfast. Perfect. My mother cooked a delicious breakfast. Okay, thank you so much. Let's see, number three. Number three. Let's see someone else. Angelica, what do you think, Angelica? Number three. Con D. Ok, digámoslo todo, vamos a ver cómo suena. We studied at the university before. Perfect, we studied at the university before. Ok, study va a terminar con Y, pero no puedo tener así esa palabra, sino que tiene que ir con I. Ok, tiene que ir con I. Entonces, study. Cuando decimos I, study, ahí vibra. Entonces ya sería con the pronunciation D. Okay? Studied at the university before. Okay? Perfect. Thank you. Let's see number four. Number four. Let me see. I'm gonna ask. Let's see, Ramberto. What do you think, Ramberto? Hi, teacher. Hello. My sister sat on the tea. My sister sat all night yesterday. Ah, okay. ¿Cómo sería la pronunciation en este caso? Chat. Yeah. Chatted? Excellent, okay. Chatted, My sister chatted all night yesterday, okay?
Charied. ¿Por qué sería charied? Porque el verbo normal termina con la letra T. Entonces, en ese caso, aplica la primera regla. Que cuando termina con T o D, tengo que decir id, ¿ok? Charied. Excellent. Let's see. Number five. I'm going to ask, let's see. Number five. Let's see, Rosario. Can you tell me, Rosario, number five? Okay. My dad repaired my car last month. Okay. ¿Cuál pronunciación sería? Repaired. Perfect. No okay. Vibra. Ah. Sí. Bueno, en este caso sí vibra, okay. Que sería con la letra D. Repaired. Repaired my car last month. My car last month. Perfect. Number six. Let's see. Luis, what do you think, Luis? Sería traveled con T. ¿Con D o con T? Fátima traveled. Travel. No vibra, ¿no? Travel. Aquí lo, a, lo, traveled. A la L. Ajá, a la L, pongamos la atención. Ajá. Traveled. Traveled. Con traveled. Con D. Yes. Yes. Okay. Fátima traveled. Fátima traveled. To Colombia last year. Okay. Excellent. Fátima traveled to Colombia last year. Excellent. Last year. And the last one. Let's see the last one. I'm going to ask Daisy Marroquín. Let's see Daisy. Hi. Hello. Tell me, Daisy. El verbo clean, clean. With letter D or clean. Letter T? Es con D. Perfect. Okay. I cleaned my room last weekend. Okay. Excellent. Thank you so much. Espérame un segundito porque le tomo fotografía para ponerlo ya resuelto en el grupo. Okay, perfect. Pero le voy a poner pronunciation para que quede bien, permítanme. Cold. Perfect. Sería cooked. Studied. Chatted. Yeah, quiero ver. Repaired. Traveled. And. Uy. Permítame. Ahorita no se ve la página completa. Sí, permítame que se trabó la compu. Ok. Vamos a ver, ahí está. Del 1 al 7. Ahorita. Say cheese. Ya, gracias. Ok, perfect. Yeah, thank you. Ok, so there we have a little practice of regular verbs. Ok, ahí tenemos una pequeña práctica de los verbos regulares. Como les mencionaba, entre más lo practicamos es mejor, ok. Porque eso se nos va grabando. La pronunciation. Entonces vamos a hacer una otra práctica muy, muy pequeña. En este caso no lo vamos a hacer todos, sino que solamente quiero que elija dos, ¿ok? El que usted quiera, ¿ok? Mejor dicho, lo que usted quiera. Lo que va a hacer es, you are going to do only two sentences, ¿ok? Only two sentences. And make sure that you are using the correct pronunciation, ¿ok? For example, I painted my room last month, and I finished my homework
in the morning. Okay? So those are my sentences. Ya hice dos, usando painted and finished. Okay? Ahora le toca a usted. Haga dos oraciones. Usando cualquiera de estos verbos. Okay? Any of them. And remember, you need to find the correct pronunciation in the past. Tiene que tratar de hacer la pronunciación correcta en el pasado. Okay? Vamos a dar un minuto. También ahí llega. ¿Ah? Hello? Let's see. Dos oraciones nada más, usando cualquiera. Okay? Ya luego le pregunto a alguien por aquí. Vamos a ver, tal vez hay algún voluntario que quisiera decir dos oraciones. Tenemos bastante verbos acá. Solo tenemos que asegurarnos de la pronunciation. Okay, 20 seconds more. 20 seconds. 15. 10, 5, 4, 3, okay. I invited my sister last week. Ah, perfect. I invited my sister last week. Excellent. The next one. My mother arrived from USA yesterday. Ah, my mother arrived from USA yesterday. Excellent. Thank you so much. All right. Any other volunteer? Any waited for the bus yesterday. Okay. I waited for the bus yesterday. And painted, pintar, painted or painted? Painted. Painted. I painted a picture last week. Wow. Perfect. Yeah. Excellent. Excellent. Thank you, Eduardo. Sí. Yes. Yeah. Perfect. Yeah. Excellent. Excellent. Let's see another person. Another volunteer. Si no, voy a empezar a elegir yo. Vamos a ver. Okay. I watched my car yesterday. Okay. I washed my car yesterday. Wash no es con D. No, eso sería con T. Porque wash, con wash no vibra. Entonces ahí sería con T. The next one. I lived in Sonsonate the last year. Ah, I lived in Sonsonate last year. Okay, perfect. Okay. Excellent. Another person? Another volunteer. My husband watched a new movie yesterday. Ah, perfect. My husband watched a movie. Sí, esa cuesta bastante, pero that's perfect. Excellent. Let's see. Thank you. Another person. Recuerda, aquí hay de intentar, okay? Yes, dele. They arrived in my house last month. Ah, okay. They arrived. Next. In my house last month. She painted my room last year. Ah, perfect. She painted my room last year. Perfect. Good job. The last one. The last one. Let's see the last one. My daughter. My daughter washed the dishes in the afternoon. One more time, please. My daughter washed the dishes in the afternoon. Perfect. Okay, nice. My daughter washed the dishes in the afternoon. Perfect. Okay, nice job. Okay, entonces, para que vean, es nada más cuestión de práctica. Okay, ya cuando decimos washed, ya en el futuro lo vamos a volver a decir washed, ¿ok? Cuando digamos painted, ya en el futuro lo vamos a decir painted, si lo seguimos practicando y practicando, ¿right? Good job, people. Good job, ¿ok? Entonces, aquí terminamos con la parte de los
regular verbs, ¿ok? Regular verbs. Ahora vamos a ver otro tipo de verbos que vamos a utilizar in affirmative, porque acordémonos que esto únicamente lo uso in affirmative, ¿ok? For negative, I'm going to use didn't, and for questions, I'm going to use did, ¿ok? But for affirmative, para afirmativo si es necesario que cambie el verbo. En ese caso tenía verbos irregulares a los que únicamente le agrego ed y luego tengo que pensar en la pronunciation. Ahora vamos a ver irregular verbs, ¿ok? Irregular verbs. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre regular and irregular? Por ejemplo, tengo el verbo go. Cualquiera pensará, ok, como a los verbos en pasado le agrego ed, sería así. Nope, ¿ok? No sería así. Sino que los verbos irregulares cambian completamente. Por ejemplo, en ese caso, el pasado de go sería went, ¿ok? Así que no se vale decir goed, porque esto no existe, ¿ok? Déjeme tacharlo para que quede bien claro, ¿ok? Que así no se puede, ¿ok? Goed no se puede. Sería went. Así que para esto lo vamos a tratar de aprender de una manera más fácil y más divertida, ¿ok? Para que veamos cómo podemos practicarlos. Este link nuevamente se lo voy a dejar para que el fin de semana lo practique. Por ahí había quedado pendiente de darles una lista. Creo que les compartieron una lista de verbos. Pero igual voy a tratar de buscar otra por si las quiere tener en línea. O si a usted se le hace más fácil utilizar este programa, también lo puede hacer. ¿Okay? Ahí vamos a tener varias opciones para poder hacer esa práctica. Entonces, otra vez voy a utilizar el link bit.ly/irregular y vamos a ver los verbos. Y está bastante fácil porque hasta pictures tiene. ¿Okay? Ahí vamos a ver qué significa el verbo por si casualidad no sabemos qué es. ¿Okay? Entonces, nuevamente, como lo habíamos visto en las body parts, tenemos una serie o tenemos un pequeño menú a nuestra izquierda. Si usted lo revisa desde su teléfono, va a ver que está en la parte de abajo. No le aconsejo que empiece a usar este, ¿okay? El que aparece de primero, porque probablemente ese, después de unos cuantos clics, le va a pedir que se registre, ¿okay? Y ahí no se tiene que registrar. Usted se registra si usted quiere. No es obligación, no es evaluado, sino que es nada más para que los aprendamos más rápido, ¿ok? Vamos a las fichas, ¿ok? Para ver el verbo in the present y vamos a ver el verbo in the past. La mayoría se parecen. Van a ver algunos verbos. Entonces, fija, pero cambió, ¿ok? Entonces, el verbo que se cambia, pues toda la para cambia, ¿ok? Pero somos tiempo, no cambia. Right, to say it, okay. Let's see. Swim, that is in the present. And in the past, that would be swam. Okay. Swam. So, swim in the present. Swam. Atrasada la imagen. Va. Sí, creo que estoy teniendo problemas con esta cuestión, pero vamos a ver. Ahorita sí ven que dice swam. ¿O todavía aparece swim? No, sí, aparece. Solo un pequeño tiempo aparece swim y después de un solo aparece la. Ok. Vale, me voy a tratar de tener unos 10 segundos en cada uno. Entonces. Right? Thank you. Okay. Swing termina con M, el presente también. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Es solo una letrita la que cambia en ese caso. Uh-huh. Okay. Yes. Thanks. Yeah. Okay, now. Read. Tengo read. Okay. Y esa van a ver que se parece demasiado. Okay. De hecho, creo que no le voy a dar vuelta, solo para que vean, porque se escribe igual, ¿ok? Read, pero en el pasado se dice red, que es igual al color rojo, ¿ok? Red. Es la misma escritura, solo que el contexto en la oración nos va a decir cómo se dice, ¿ok?
¿Ok? Entonces, read en presente. Y el color, red, ya sería el pasado de leer. ¿Ok? Read, red. Y se escribe igual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé cuándo uno es uno y cuándo otro es otro? Pues, primero que todo, el time expression me va a ayudar a eso. ¿Ok? Porque si yo digo, I read a book. Ok. That sounds in the present, right? But if I say, I read a book last year. Ah, ahí tengo que decir read. Ya no tengo que decir read. Porque el time expression me está diciendo eso. All right. Luego tengo hide. Hide. Que sería esconderse. Ok. Hide. Hide. En este caso tampoco le voy a dar vuelta para que vean. Se escribe igual. Hid. Solo que sin la letra E al final. Ok. Hid. Hid. Hide. Hid. Ok. Run. Ok, run. Otra que se parece bastante. Este caso es más fácil porque se dice igual y se escribe igual. Ok. Run. Run. Ok. Run. Sorry. No. Estoy pensando en otro tiempo. El pasado se escribe con A. Ran. Ok. Ran. Ya el otro tiempo que sigue después del pasado es el que se usa la U otra vez. Pero no, perdón, ahí estaba equivocado. Es run con U en presente y run en pasado. Ok. Run. Draw. Draw. Ok. Draw. Sería con la letra A, que sería dibujar. Ahora el pasado va a ser muy similar, solo que le voy a cambiar a la letra E. Entonces se fijan, unos cambian con A, otros con A, otros con A, U, así, ¿verdad? Ahí es cuestión de práctica. Entre uno lo va viendo, así se van haciendo más fácil recordarlos. ¿Okay? Entonces, draw in the present and in the past. Drew. Drew. ¿Okay? Drew. Aunque esté con E, se pronuncia drew. Okay. Drew. Drew. Okay. El present draw con A. And past drew. Okay. Drew. Here. Here. Okay. Ahí estamos ya con otro verbo. Here. Okay. Here. In this case, the past is going to be heard. Okay. Con una letra D al final. Ahí en ese caso solo la letra D, no es ED, sino que solamente la letra D. Entonces sería heard. Here in the present, heard in the past. Okay. Drive. Drive. Okay. Drive. Okay, like I drive a car, drive a bus. Drive a minibus, drive a taxi, okay? Tenemos bastantes frases ahí. In the past, that would be drove. Drove, okay? Drove. Drove, okay? Win. The next one, win. Win. When you win a competition, okay? Cuando ganamos una competencia, okay? Win. In the past, that would be? One. 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 Okay. Win in the present, one in the past. Win, one. Right. Go. Go. Ah, el que acabamos de ver, el primero que vimos. Go. ¿Cuál era el pasado, dijimos? ¿Alguien se acuerda? El pasado de go. Lo acabamos de ver, se lo acabo de decir. Went, excellent, ok. Creo que ese es el que más se recuerda y el que más, el más fácil de usar, porque ese sí lo utilizamos a cada rato, ok. Por ejemplo, I go to the supermarket, I went to the supermarket, ok. Entonces, uno de los más fáciles de recordar porque a cada rato lo mencionamos. Entonces, es más fácil acordarnos de eso, ok. So, go, went. Steal. Okay, steal. Steal. Ahí tenemos a alguien robándose una televisión. Okay, steal. Steal. In the past, that would be stole.
stole. ¿Sí? Stole. Ahí sería in the past, okay? Stole. Steal in the present, stole in the past. Where? Where, okay? Now, ahora con este verbo where, algo importante es que lo utilizamos para ropa, para accesorios, y para perfume, y para makeup, que sería el maquillaje, okay? No decimos use. Por ejemplo, si en español dice yo estoy usando una camiseta, en inglés sería I wear a t-shirt, ¿ok? Eso es algo muy importante de este verbo. Por eso está ahí la chica, vestir, ¿ok? Vestir. No se puede decir use cuando hablamos de ropa, sino que wear. Now, in the past, were, ¿ok? Were. Were, okay? So, where in the present, were in the past, okay? Where, were. Mm-hmm. There we have the two differences. Ride. Ride, okay? Ride a horse. Ride. Or ride a motorcycle, ride a bicycle, okay? Ahí tenemos esos verbos. Ride. In the past, Road. Okay. Road. Ahora, no voy a continuar con los demás porque quiero que hagamos las otras actividades, okay? Porque si no, no voy a llevar toda la clase, son 60, okay? Pero en esos verbos he tratado de incluir los más comunes para que sea más fácil aprendérselos. De hecho, le voy a enseñar la lista que tengo acá, que ahí también usted va a poder ver esta lista. No es necesario buscar otra lista. Abajo de la ficha y abajo de todas las opciones en su teléfono va a ver esta lista de verbos, ¿ok? Por ejemplo, ahí estamos, la write and write, wrote and write, solo que aquí está al revés. Está primero el pasado y luego va a ver el presente, ¿ok? Entonces, vamos a ver dónde me quedé. Ah, y aparece la foto también, ¿ok? Let's see. Ah, me quedé aquí en sí, ¿ok? Ahorita la comparto otra vez, permítanme. Que creo que es por el sitio web. No sé si por veces no permite que se vean. Perrito, vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora sí lo logran ver. Vamos a estar cargando. Cargando. Ah, va. Me avisan entonces. Ya. Ya. Ok, perfect. Entonces lo voy a dejar ahí para no mover nada. Ok. Entonces, como les mencionaba, hasta abajo de ese mismo link, usted va a poder encontrar esta lista, tanto de presente como pasado, solo que quiero ver al revés. Va a ver primero el pasado y va a ver el presente al otro lado, ¿ok? Entonces, usted lo puede revisar toda la lista, puede ver qué significa cada verbo y de primero va a ver el significado en pasado. Entonces, eso nos va a ayudar a que nos podamos aprender un poco más rápido los verbos. Acuérdese que también es en este sitio web encuentro un pequeño examen, ¿ok? En el que voy a poder escribir, comparar, verdadero o falso, ¿ok? Y de opción múltiple, también para lograr identificar los verbos, ¿ok? De hecho, creo que vamos a hacer el examen. Probablemente algunos ya se sepan algunos. Hay unos que es bien fácil. O sea, solo se ve la estructura del verbo y se trata de, y si se fijan, son muy, muy parecidos. Por ejemplo, en el caso de sit, que se ve que es sat, ¿ok? Y creo que en el examen es muy obvio. En algunos casos es muy obvio cuál es el pasado. Entonces, solo en el describir, creo que ahí sí, como no nos da ninguna pista, no tengo otras opciones, ahí sí es un poco más difícil. Pero de lo contrario, en las demás,
sí es más fácil, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el examen ahorita, solo para ver y tratar de adivinar yes or no, ¿verdad? A ver si lo podemos ver. Las clases finalizan el 21. Sí, las clases terminan el 21. Uh-huh. Así es. Mm. Hablando de eso, ya todos pudieron mandar el documento que se les mandó. Yo ya lo mandé, teacher. Ah, ok, perfecto. Aún no. Yo aún no. Ah, ok. Uh-huh. Igual sí, estoy pendiente. Uh-huh. Teacher, pero con las planillas, eso no. Fíjense que eso, INSAFORP está haciendo un poco más, está haciendo las cosas un poco más rápido para que tengamos oportunidad de aprovechar la cuarentena y estudiar inglés durante la... Sí, porque le pregunté a Jonathan y no me contestó, pero ya está recibido la copia Ajá. de los documentos y la solicitud. Uh-huh. Sí, ahí lo único que queda es terminar el bachillerato. Vamos a hacerlo más rápido para aprender, no estamos olvidando. Sí, esa es la agilización. Tal vez no podemos llegar de recursos humanos tampoco. Entonces, se va a tratar de agilizar y INSAFORP va a estar dando más oportunidades para que sigamos aprendiendo. Uh-huh. Yes. Sí, Renberto, tenía una pregunta. En caso de parte de recursos humanos, me darían los documentos. Lo único que todavía no me han notificado es cuándo lo van a dar. Yo te entregué a ellos. Ah, ok. Ok, perfecto. Uh-huh. Ok, en ese caso está bien, pero en la mayoría de casos quizás es imposible... tanto que recursos humanos como que, mejor dicho, tanto recursos humanos, digamos, transportarse a inglés corporativo, creo que es un poco difícil. Entonces, cuando no pueden, también se pueden recibir de esa manera, no hay ningún problema. Así que, si tiene la oportunidad, bueno, pero si no, no importa. Incluso le mencionaba a alguien por ahí que el documento se pide firmado por ustedes. Pero si usted no tiene posibilidad de imprimirlo y de escanearlo, lo puede mandar así nomás y no hay ningún problema. INSAFORP está siendo bien flexible en ese caso, porque sabemos que no todos tenemos la posibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí sería nada más de aprovechar la oportunidad para que sigamos aprendiendo inglés. All right. En el curso. Cuando nos inscribimos. Yo le quería preguntar porque a mí me cayó la información de que tenía que mandar la solicitud, ¿verdad? Llenarla. Ajá. Pero luego me cayó otro mensaje diciéndome que los procesos iban a ser de parte de recursos humanos. Ah, ¿en serio? Sí. Qué raro. Entonces le pregunté de que si no tenía que hacer nada al final, pero nunca contestaron. Lo que puede hacer es mandarlo así nomás y si falta algo, pues ellos le van a decir. O sea, me imagino que por eso lo mandaron en el chat. ¿Y eso lo mandaron después del chat o antes del chat? Sí, me lo mandaron después del chat. Ah, bueno. Ahí sí no sabría decir entonces. Uh-huh. Ahí sí. Yo le mandé el mensaje porque me lo mandaron en privado. De ahí le mandé el mensaje pero no me ha contestado. Le pregunté de que si al final iba a llenar la solicitud o no. Que lo iban a hacer los de recursos humanos de mi trabajo, pero no me dijeron nada. Pero ellos están trabajando. Entonces mañana ¿Hola? Ellos están trabajando. Ah, sí. Ah, bueno, quizás por eso. Quizás depende de la empresa. Yo creo que quizás... sí, yo estoy trabajando. Ajá, ajá. Ah, pues sí, quizás probablemente por eso. Sí, eso le iba a mencionar. Ajá, dígame. Eso le iba a mencionar, que en mi caso, como recursos humanos están trabajando, por eso me dijeron. Que ellos se iban a entregar. Ah, bueno, ahí el punto. Ajá, ahí el punto. Pensé que era igual para todos, pero bueno. Si Recursos Humanos tiene la posibilidad, pues... Con Eduardo, uh-huh, uh-huh. Ah, pues sí, Recursos Humanos tiene la posibilidad, probablemente ellos lo vayan a tramitar, ¿va? Pero igual. Creo que lo están haciendo con tiempo para evitar problemas, ¿verdad? Uh-huh. All right. Vamos a ver, ¿todo el mundo mira aquí número 4 y número 5? Yes. Okay, perfect. Entonces, yes. Eso es lo que les mencionaba. Miren, por lo menos en el caso de True and False, que es siempre bien obvio si es esa o no es esa. Aunque usted no sepa el pasado, parte de la palabra es muy parecida y eso no significa que esté mala porque el programa no engaña con respuestas incorrectas que estén escritas con una letra incorrecta, sino que nada más juega con el vocabulario
que hemos insertado en este caso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, forgive and forgave. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Según cómo se ve. True. Mm-hmm. True, ¿ok? True. Entonces, forgive sería in the present, que sería perdonar, and forgave in the past. Lo mismo con have, ¿ok? O sea, aquí fuera bien, bien diferente. Por ejemplo, si tengo have y tengo swam, ¿ok? Ahí sí son totalmente diferentes, o sea. Pero en este caso son muy parecidos. Entonces, eso me da una mentalidad o me da una idea de que eso es verdadero, ¿ok? Entonces, have in the present, have in the past, ¿ok? So, le voy a poner true. Vamos a ver. Vaya, aquí viene una, miren. Bueno, dos. Por ejemplo, swim dice, no sé si se, ya se ve. Me indican si se ve o no se ve. Sí, se ve. Ah, yes. Okay, perfect. Sí. Yes. So, swim in the present. Thank you. Swim, yes, you see. Okay, thank you. Swim in the present y red in the past. Ahí ya es, no es, o sea. False. Ahí false. Ahí es super false, ok. Entonces, ahí ya no queda duda, ok. Vamos a ver, number two. Choose and drop. Igual, nada que ver, ok. ¿De qué creen que sea presente drop? Drive. Drive. Ajá, the drive, excellent. Drive. The drive. The drive, the drive. Excellent. Let's see, number one, fall. Bueno, ya le voy a caer. Sí. Pasado entonces de choose. Ah, sería con una O nada más. Choose, perdón. Choose es en presente, chose es en pasado. Yes. Okay. Chose. Sería con una O nada más, no sería con dos. Chose. Chose. All right, vamos a ver el número uno. Fall and fail. ¿Ahí qué creen? True or false? True. False. True. True. Porque se parecen bastante, casi tienen la misma estructura. Entonces, por lo menos cuando no hemos practicado, así como en este caso que no hemos visto todos, cuando no lo hemos visto todos, ahí sí creo que es un poco más fácil tratar de adivinar cuál es cuál. Ya usted cuando lo practique durante el fin de semana, o por lo menos lee una vez los verbos, ya siento que va a ser súper fácil identificarlos, ¿ok? Ahora vamos a ver la de opción múltiple. Ahí vamos a tratar de buscar los que se parezcan, ¿ok? Por lo menos en estructura. Ok, vamos a ver. Tengo do. Do. Did. Ah, did, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos estado viendo ahorita? ¿Ok? Do in the present, did in the past. Did. Vamos a ver. Drink. Drink. Se ve el verbo de arriba. Ay, drunk. 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 Okay. Entonces, como les decía, la estructura, la mayoría de las palabras, la estructura va a ser igual. Solo es una o dos letras las que vamos a estar cambiando. Entonces, usted igual puede hacer el examen y tratar de adivinar. Tal vez así se le van quedando. Pero lo más recomendable es hacer todas las actividades para que así se le vayan quedando más rápido. ¿Ok? Vamos a ver, voy a pasar al number three. Think. Think. De acuerdo a la estructura, veo que tiene TH, pero veo que ninguna tiene NK al final. Entonces ahí ya. Thought. Thought. Excellent. Ahora, si se fijan, tengo otras dos que terminan casi con lo mismo. Ya cuando las vean en presente van a empezar a decir, ah, esta se parece a una que ya había visto, ¿okay? Entonces así vamos a ir aprendiendo eso más fácil, ¿okay? Luego tengo, ahorita vamos a esperar que suba, number two. Tengo catch, ¿okay? Catch. Entonces, couch. Ah, okay. Entonces, basándome en el ejemplo anterior que tenía think y era thought. Ah, catch, caught, ¿ok? Entonces, ahí más o menos uno lo puede ir relacionando y uno se le va acordando, dice, ah, me acuerdo que think era thought. Entonces, de catch, puede ser que sea caught, ¿ok? Entonces, si se fijan, en ninguno de esos casos he puesto ed, ¿ok? Porque todos están cambiando. De eso se tratan los verbos irregulares. And finally, let's see, number one. Vamos a ver, ahí voy a tener... New. Mm-hmm.
Perfect, ok. Ahí solo cambió una letra, ok. Entonces es así donde más o menos podemos ir aprendiéndolos, aunque sea adivinando. O si a usted se le facilita aprenderse la lista, pues también ahí va a estar la lista disponible. ¿Okay? Bueno, la mayoría de verbos en pasado se parecen un poco con la forma de escribirse. Los irregulares. ¿Sí? Sí, la mayoría sí. Uh-huh. La mayoría. Siempre es una letrita la que va cambiando. Y cuando usted vea, cuando le dé vuelta la fichita, va a entender que también la pronunciación es bien diferente en la mayoría de casos, ¿verdad? Pero en otras son bien poquitos en los que la pronunciación es casi que igual. Porque incluso hasta para read, si se fija, se escribe igual, pero se dice de manera diferente, ¿verdad? Entonces, sí. Ajá, esa es cuestión más que todo de costumbre. Igual no va a ser la primera vez que van a ver eso. Probablemente en el futuro lo van a seguir practicando, ¿ok? Pero igual no está de más saberlo. Cualquiera, no sé, podemos hablar del pasado en cualquier momento, ¿ok? Y ahora vamos a hacer el último, que sería el de conectar. Solo para que vean, acá abajo dice ride, aquí dice where, o dice where otra vez, no sé por qué apareció dos veces. Ya la va a aparecer por ahí, dice make. Más arriba voy a tener come, ahí dice la chica Benny, ok, come. And lose, ok, lose. Entonces vamos a ver. Aquí tengo made. Aquí sería el pasado. Entonces. Ah, letter C. Perfect. Thank you. No lo había entendido. Let's see. Came. Ajá. Letter. Came. Come. Letter B. Come. Ok. Recuerde que eso está en pasado. Ok. Todo esto está en pasado. Ride. ¿Se acuerdan cuál era? Ride. Ah, right, ok. Entonces era la última que estaba de la lista. Entonces es letter E. Lost. Letter A. Letter A. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie Lost? Sí. Ajá. La serie viene de eso. Ajá. Lost, ok. Extraviados o perdidos. Exactly. Ok. Perdidos, ok. Y finally tenemos where, pero no sé por qué está dos veces. Ah, perdón, no era la E, era la F. Una está mayúscula y otra está minúscula. No sé por qué, pero la voy a poner así. Ok. Ahí fue error de programa. Entonces usted puede hacer esto cuando esté practicando. Puede hacer las más fáciles al principio, las de verdadero o falso, de ahí de ver cuál se parece más, de ahí de conectar, ok. Porque ya la última sería de escribirlos. Entonces ahí ya. Ya tiene que por lo menos haberlo visto una o dos veces para que se acuerde más o menos de qué se trata. Por ejemplo, meet. En ese caso, el pasado de meet va a ser met, solamente con una E. Met, ¿ok? Por ejemplo, I met a famous person last year, ¿ok? I met a famous person last year. Break. En ese caso, break. Va a ser broke, ¿ok? Broke, ¿ok? Entonces, si se fijan, la mayoría se van pareciendo en estructura. Solamente hay que poner atención en la escritura y un poco en la pronunciation. Vamos a ver. Sure. Dígame. Break sería romper. Roto. Ya han pasado roto. A decirle rompido iba, pero me acuerdo que es roto. Ok. Let's see. Number three. We have sing. Song. Ajá. En pasado sería sang. Song. Con la letra A. Ajá. Con la letra A. Ya se me dice song, es canción con la O. Ok. Así song. Que ya ve que una letrita cambia todo. Sing en presente. Sang en pasado. Sang. Y así dice song con O. Es una canción. I like that song. Okay. Fly. En ese caso también va a cambiar. Aquí sí cambian un par de cosas. Flu. Okay. Flu. Así como la gripe. Flu. Okay. Cuando tiene gripe. Flu. Okay. Flu. Y el primero, que hasta si me acuerdo que lo vimos, una vez si se acuerdan. Steel.
Stall. Uh-huh. Perfect, ok. Stall. Uh-huh. Stall, ok. Entonces, así es como poco a poco se puede ir aprendiendo los verbos, ok. Mi recomendación es que trate de hacer la práctica esa en línea. Aproveche el fin de semana, a ver qué, cómo me va ahí, ok. Y ahí se va a poder aprender los verbos un poco más rápido. Ahora ya al haber practicado los verbos en práctica, ya podemos ver la... A ver, me salí por gusto. Ya podemos ver la sección 4.9. En ese caso vamos a tener que poner atención porque si es una question, acordémonos que para las preguntas no cambio los verbos. Para las respuestas, yes. Okay. Por ejemplo, acá tengo la primer conversation. Dice usando los verbos en pasado. Entonces, cuando tengo una pregunta en pasado, ¿con qué la inicio? Did. Did. Ok, excelente. Entonces, ahí solo tengo que poner did. Did you have a good summer? Yes, I did. Ok. Y luego tengo el verbo have. En ese caso, es irregular. Entonces, ¿quién se acuerda cuál era el verbo irregular de have? Have. Have, ok. I had a great summer. Ok. Y así sucesivamente. Usted tiene que seguir. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ajá. 4 conversations. Ok. 4 conversaciones en las que solo tengo que escribir el verbo en pasado. Así que está muy, muy fácil. Creo que... Ah, vaya, por lo menos en ese caso, mire, en el número 2. Dice, did you, acordémonos, ¿voy a cambiar o no voy a cambiar la pregunta? ¿Cuándo es pregunta? Perdón, el verbo, ¿cuándo es pregunta? Ah, ajá, ajá. En cuando es pregunta no cambio el verbo, sino que siempre se queda en presente. Ajá, entonces ahí sería, did you go anywhere? Ajá. Entonces son cositas que tenemos que fijarnos, no poner a cambiar todos los verbos, porque... Puede ser que unos que estén negativos, otros que estén en pregunta. Y si están en oraciones, pues ahí ya sí lo cambiamos. Ok, en affirmative. Entonces, así es como fácilmente podemos completar la section number 4. Lo primero que hicimos fue la 4.12, que eran de las preguntas. Then, hicimos el día de ayer 4.4, que era con verbos regulares únicamente. Y el didn't. Y ahora podemos hacer la 4.9, que ya es con los verbos irregulares y poniendo atención a ver si tenemos una que otra pregunta. ¿Ok? Así que eso sería todo de mi parte. La próxima semana vamos a tratar de seguir practicando ambos verbos, tanto los regulares como los irregulares. ¿Ok? Así que durante el fin de semana podemos ahí dar una leidita de cómo van esos, porque tenemos bastante tiempo. Entonces, vamos a tratar de hacer un par de jueguitos por ahí. Para seguir practicando los verbos irregulares. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Con respecto a la a tener los verbos que acaba de mandar por ahí, no sé si va a mandar algún link para poder ingresar. Sí, ahorita se los voy a compartir en el WhatsApp. Ahí van a poder ver el jueguito. Abajo, digamos, de la ficha van a poder ver el menú. Y hasta abajo del menú van a poder ver toda la lista de los verbos que estoy utilizando en ese juego. Para que tengan ambos. Ahí van a ver el verbo. No lo van a ver en español, sino que solo ven el verbo y la imagen para que sepan qué significa. Y creo que el primerito siempre va a ser el de pasado. ¿Okay? El que cambie completamente. Right. Así que ahorita se lo voy a compartir ahí para que el fin de semana los practiquen. All right. Okay. All right, everybody. Thank you so much. Have a good night. Thank you. See you. Bye. Good night.